Carta de Simón. ¿Qué es lo que nuestra fe hace? Nosotros recibimos la fe. Jesús se convierte en nuestra cabeza y es el Espíritu Santo nuestro consolador. De esta manera, nuestro espíritu es libre del pecado, es salvo de la potestad de la muerte y en los posteriores días participará en la primera resurrección. De la misma forma como Dios es honesto, Jesús y su palabra también lo es. Esto es lo que llamamos como la verdad. La verdad se convirtió en nuestra vida. Jesús, al salvarnos, no lo hace a través de la parábola ni de las cosas del mundo. Él nos salva a través de solo la verdad, a través de la palabra que Dios prometió. Dios crea el mundo a través de esa palabra. Cuando hablamos acerca de la creación, también incluye todas las cosas más pequeñas. Esto nos quiere decir qué tan minuciosa, perfecta e impecable es la palabra de Dios. Dios a través de esa palabra nos ha salvado, hace que esa palabra entre nosotros y nos hace y sus hijos. Mi espíritu es lleno de la gracia y amor de Dios y llena de la verdad y los dones del Espíritu Santo. Mi espíritu no tiene nada que le falte. Obviamente, si vemos a mi carne, soy muy débil. Sin embargo, mi carne es solo como la sombra. Dios hace que hasta su Hijo amado derramara su y muriera en la cruz. El Hijo de Dios experimentó la muerte en el Hades por 3 días. Sin embargo, Él fue resucitado, convirtiéndose en nuestra fe, nuestro camino, nuestra verdad y vida. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo creo en esta palabra. Dios es en el monte de la transgresión. Dijo, este es mi hijo amado en que a Él oye. Yo creo que esta es la promesa de vida y es el mandamiento. Yo sin Simón, aunque he caminado solo por alrededor de 60 años, sostuve todo esto con gozo y gracias. En el caso de que si yo no hubiera sostenido esto hasta dando mi vida, la verdad hubiera recibido la resurrección del juicio en cambio de la resurrección de vida. Sin embargo, yo tengo la promesa sobre la resurrección de la vida. Por eso tengo la llenura de gozo y gracias en mi espíritu. Mi espíritu es gozoso. Yo espero por esto todos los días. Muchos de los profetas fueron a Jerusalén para morir. Jesús murió en esta forma y también Pablo. Aunque en los ojos del hombre todo esto puede verse como versión, en los ojos espirituales podemos ver la realidad. Este es el camino que hace feliz a nuestro espíritu y es el camino que hace que nuestro espíritu tenga la luz, esa luz que nos guía al lugar de la gloria. Esta es la voluntad de Dios. Existen algunos que tratan en seducirme de la misma forma como el diablo tentó contra Eva. ¿Quiénes son los aquellos que distorsionan la voluntad de Dios? ¿No serán la serpiente del cielo como ángel? Yo, Simón, doy gracias por la gracia que Dios me ha dado. Y yo sostengo todo esto y dando gracias porque todo esto fue dado por Dios. El único camino que camino es el camino de la verdad.
La palabra de Dios, Hechos, capítulo 20, versículo 23 hasta el 35. La palabra de Dios, Hechos, capítulo 20, versículo 23 hasta el 35. 23 hasta 35, vamos a leer todos juntos. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que cabe mi carrera con gozo, y si el ministerio de recibe del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, y lo que están conmigo, están manos que están sirviendo. En esto, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Nosotros en este momento oremos antes de escuchar la palabra de Dios por el siervo de Dios, para que él tenga la llenura del Espíritu Santo y tenga la fuerza de él, y también de la misma forma nosotros vamos a recibir esa palabra a través de la inspiración de Dios. Vamos a orar todos juntos.말씀을 전하는 주의 종을 강건하게 해주시사 하나님의 힘과 하나님의 건강과 모든 하나님의 영광과 지혜와 능력으로 말씀 전할 수 있도록 주께서 도와주시고 인도하여 주시옵소서. Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo en que nos has dado. Y tengamos las gracias porque nos has llamado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nosotros tengamos oídos para poder escuchar esa palabra del Espíritu Santo. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. El obispo establecido por el Espíritu Santo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios establece su voluntad desde antes de la creación. Por ello, el Hijo se manifestó al mundo. El Hijo sale del seno del Padre, quien es el Hijo del hombre. Él es el Verbo y Él es la verdad. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en la iglesia en esta tierra para realizar la voluntad del Padre que Jesucristo cumplió. La iglesia de Jesús es organizada, obra y perfecta por el Espíritu.
Espíritu Santo. Para el bien de la Iglesia, el Espíritu Santo establece al obispo. La unción es el cargo que viene del cielo. Jesús es la cabeza de la Iglesia, el obispo es su siervo. El obispo hace la obra que el Señor hace a través de la inspiración y el poder de la fe. Por lo tanto, si alguien limita la inspiración del obispo o le menosprecia como si fuera puesto por hombre, no será beneficioso para su espíritu. Todos debemos obedecer a la obra del Espíritu Santo. Nadie sabe lo que ocurrirá con el siervo de Dios, pero es claro que existe la esperanza. Incluso si no se espera las dificultades y persecución, tenemos la esperanza. Cualquiera que sufre por la obra del Señor obtendrá la primera resurrección y la vida eterna. La gloria del siervo de Dios es ser mártir. La fe sigue la Biblia, mientras que el mundo sigue las reglas del mundo. La ley de Dios y de César son diferentes de cada una. Aunque la carne sufra por la potestad del mundo, el Espíritu es gozoso a través de la gracia de Dios. Esta es la fe. La fe es ser gozosos a través del gozo de Dios. Amén. Dios establece toda la voluntad antes de la creación. Por eso, la voluntad de Dios no es algo que pasa instantáneamente, en ese mismo instante, como algo espontáneo, sino que antes de que este mundo fuera creado, ante todas las cosas fueran creadas, desde antes de la eternidad, Dios ya había establecido su voluntad. Pero entonces cuando decimos que cuando hablamos de que ese verbo estuvo desde el principio y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, de esta misma forma, desde antes de la eternidad, está hablando sobre esa voluntad que Dios ya ha puesto. El hecho de que nosotros obedecemos la palabra de Dios y creemos en ese verbo, es el que nosotros seguimos en la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos de que la voluntad de Dios fue realizada, es que esa palabra fue realizada. Pero entonces, para que esta voluntad fuera realizada, fue hecha por el Hijo, para que el Hijo pueda recibir la gloria, para poder glorificar al Hijo. Por eso, para el Hijo, Él crea todo el cielo, crea el universo y crea todo lo que está en ello por el Hijo. Y entonces, cuando el Hijo es manifestado en esta tierra, entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? Es el que tiene que realizar la voluntad de Dios. Es aquel que ha venido en esta tierra para realizar la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo no vine en esta tierra a hacer mi propia voluntad, sino yo vine a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Para hacer la voluntad del Padre. Así fue como dijo. Pero entonces Jesús, para poder realizar la voluntad de Dios, él esperó por 30 años en la tierra de Nazaret y luego fue al río de Jordán. ¿Y ahí qué fue lo que ocurrió ahí? Él enterró todo el hecho de que era la descendencia de David y de Abraham, o sea, siendo judío, y luego al subir en el agua, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Entonces, a través de esto, nosotros podemos saber de que antes de ello, nadie supo de que el Hijo de Dios había venido en esta tierra. Y antes de eso, nadie supo de que el Hijo de Dios ya había venido y estaba entre el hombre.
Pero entonces, pues uno pudiera pensar en el Hijo de Dios como si fuera alguien, algo abstracto, como algo es como nosotros no lo podemos ver. Pero entonces nadie supo sobre eso, ni siquiera Moisés, ni Abraham, ni los profetas, ni Elías supo sobre esto. Pero en ese momento en que Jesús subió del agua, Dios dijo, este es mi Hijo amado en que tengo mi complacencia. Cuando hablas que es que su complacencia, ¿qué significa esto? Como, ay, este es el que me da a mí el gozo. Este es aquel que hace mi voluntad. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre Jesucristo, cuando hablamos sobre Jesús, ese es el nombre de Dios. ¿Cuál es ese significado de ese nombre? Es aquel que salvará a, es aquel que salvará a su pueblo de los pecados. Pero entonces cuando hablamos sobre Cristo, no estamos hablando sobre el nombre, sino habla sobre su cargo, sobre el deber que tiene. Por eso, mi nombre es Kim Gidong, pero mi cargo es siendo el pastor. Por eso, de la misma forma, cuando habla sobre Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, es aquel que le puede dar la complacencia a Dios, es al Hijo que Dios verdaderamente habla, que verdaderamente ama. Pero entonces el hecho de que haya venido en esta tierra es para hacer la voluntad de Dios, es para realizar la voluntad de Dios. Pero entonces el hecho de que él haya tenido ese cargo para realizar la voluntad de Dios se le llama Cristo. Es, o sea, es aquel que ha sido ungido, aquel que ha sido, le han dado el cargo. Está hablando sobre Cristo. Pero entonces por eso nosotros a través de Cristo, verdaderamente, él recibe, él se complace y él recibe la gloria y él se goza con esto. Por eso entonces Dios ama a su Hijo, pero cuando lo ama, él verdaderamente se goza a través de esa obra que su Hijo hace. Pero entonces, nosotros al ver a Jesús, desde ese momento en que es esa identidad de que Él es Hijo de Dios, desde ese momento que es revelado de que Él es Hijo de Dios, Él comienza a recibir la persecución, no solamente a través de las otras personas, sino también dentro de su propia familia, también le persiguieron diciendo de que Él era loco. Y hasta trataron de matarlo. Pero entonces nosotros sabemos que tanto lo hubiera odiado a él si hasta lo trataron de matarlo. Pero entonces Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Aunque el mundo me odie, es porque ellos han odiado a Dios. Pero entonces Jesús dice, ellos han odiado antes a Dios. Pero entonces ellos me han odiado sin ninguna razón. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo también Jesús? Si el mundo los persigue a ustedes y lo odia a ustedes, no piensen que sea algo raro, porque antes de que los hayan perseguido a ustedes, me ha perseguido a mí. Pero entonces, Él hasta el final llegó hasta morir en la cruz, y Él que no tenía ningún pecado murió en la cruz. Pero entonces él dijo, luego que dijo en la cruz, todo es consumido. Y luego él murió en ese instante. Y él luego entró en la tumba. Y entonces él realizó toda la obra de Dios en esta tierra. Y luego Dios lo resucita y luego hace que se siente en el trono. Pero entonces, se realiza la voluntad que Dios ya había establecido desde antes de la eternidad. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy, ustedes y yo creemos en esto, tenemos la fe sobre esto. Pero entonces, si nosotros vemos en la religión católica, nosotros podemos ver que ellos hacen diferentes esculturas acerca de Jesús o a diferentes pinturas y pintan, o en otras religiones podemos ver de que pintan a Jesús. Pero entonces todo esto, pues, nosotros también podemos ver de que dibujan a Jesús, pues digamos, en la parte de atrás como si estuviera un resplandor.
Pero entonces las personas en ese tiempo no conocían quién era Jesús. Por eso ellos a través de esas esculturas y pinturas trataron de entender quién era Jesús. Y por eso ellos trataron de expresar quién era Jesús para poder entender quién era Jesús. Pero entonces como nosotros hoy en día hablamos sobre la idolatría, entonces ellos, pues algunas personas, pues eso también, ¿no será que es la idolatría? O sea, las diferentes esculturas y las pinturas. Pero la verdad, en hoy en día las personas no conocen bien qué significa, pues el significado de la idolatría. Pero la verdad, cuando el catolicismo, en el catolicismo, aunque construyan esas diferentes esculturas, pero entonces cuando piensan de que esto es, pues, idolatría, la verdad, eso no es una idolatría. Pero el hecho de pensar de que María es, toma a la María como si fueran, pues, Dios, eso es la idolatría. Pero la verdad es que estas esculturas y estas pinturas, la verdad, no tienen ninguna relación con nuestra fe. Si vemos en el cristianismo, nosotros no vamos a encontrar ninguna escultura y tampoco no vamos a encontrar, pues, diferentes dibujos acerca del rostro de Jesús. Si nosotros vemos en cristianismo, no existe nada de esto. Pero entonces había una persona que me decía que venía del extranjero y me dijo que me había entregado pues una escultura de Jesús orando. Pero entonces la verdad, aunque lo haya recibido, yo lo dejé aparte, en un lado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer la verdad. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, como nos vemos en Juan 4. Dios es espíritu. Como nos dice en Juan 1:18, no hay nadie que haya visto a Dios, y es algo que es imposible de ver. Él es espíritu. Pero entonces nosotros cuando hablamos que es espíritu, como nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero entonces eso no significa que nosotros imaginemos sobre aquel que no existe como si existiera. La verdad es que Dios no es un ser abstracto que viene de la filosofía o alguien de nuestra imaginación, sino que es una realidad. Cuando hablamos sobre logos, es que está hablando sobre una realidad, como de una verdad. No es hecho de que esta es una filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es algo que cada uno de nosotros podemos imaginar sin ningún límite. No es un ser que nosotros podamos imaginar, sino que es una realidad, que es alguien que existe. Por eso cuando hablamos que es Logos, estamos hablando sobre que Él es la realidad, de que tiene que es la vida, el que tiene el poder, el que tiene la voluntad. O sea, todas las cosas están dentro de esto. O sea, todas estas cosas, si hablamos más específicamente, estamos hablando sobre logos. Por eso la palabra logos es algo que solamente podemos encontrar en la Biblia. No es una palabra que vamos a encontrar, pues, en común y corriente. No es algo que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. ¿Será que hay alguno de nuestros hombres que es todopoderoso, que es omnipresente? Por eso, logos, esa palabra logos, solo es algo que se puede usar en Dios. Por eso, Dios es espíritu. Pues también nosotros, el hombre, también es espíritu. Y también decimos de que Dios es espíritu. Sin embargo, cuando hablamos sobre que el hombre es espíritu, no está hablando sobre la identidad, sino está hablando sobre esa característica que es eterno. No está hablando sobre esa identidad de que es todopoderoso, omnipresente, omnipotente. O sea, solamente está hablando sobre la característica que es eterno cuando habla sobre el espíritu del hombre. Pero cuando hablamos que Dios es espíritu, Él es logos, o sea, es una identidad.
y en Él, en sí vive por sí mismo y en Él tiene la vida, Él vive por sí mismo. Por eso, esto es algo que nosotros tenemos que saber bien. Tenemos que saber que Dios es Espíritu y es algo que nosotros tenemos que creer. Pero entonces, cuando hablamos qué es el Espíritu, entonces que si lo abreviamos en una sola palabra, es la verdad. La verdad es que en la ley no es la verdad. No podemos usar la palabra verdad en la ley. Cuando habla que es la verdad, no tiene ninguna mentira, no puede cambiar. Es eterno. O sea, cuando hablamos sobre la verdad, está hablando sobre la verdad. Está hablando sobre la verdad. Sobre el Dios de verdadero. Sobre el Dios verdadero. Pero entonces cuando hablamos sobre que Dios es verdadero, ¿qué es lo que significa? ¿Cómo fue manifestado en nosotros? A través de la palabra. Pero entonces, es por eso, la palabra es la verdad. Pero cuando Dios dice, mi palabra es el espíritu, es espíritu, pero entonces como Dios es espíritu, entonces cuando habla sobre ese espíritu, no está hablando sobre ese espíritu que está en cada uno de los hombres, sino que Dios es Logos. Por eso, aunque Él vive por sí mismo, y Él es todopoderoso, es omnipotente y omnipresente. Ese Espíritu, Él es verdadero. O sea, solo Dios es el único que es verdadero. Pero entonces hay muchas personas cuando hablan sobre Jesús, de que Jesús era bueno. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús? ¿Cómo tú me puedes decir que yo soy bueno? El único bueno es Dios. Cuando habla que es bueno, está hablando que es verdadero. Pero entonces, de Jesús dijo, ¿cómo pueden de ustedes decir que yo soy bueno? O sea, que soy bueno. Pero entonces, ¿qué fue lo que? Entonces, si vemos a los hombres, son iguales. Pero entre los hombres, cuando le dijeron, ah, tú eres bueno, tú eres, pues, verdadero. Pero entonces, pero Dios no aceptó esto. Pero si nosotros vemos que cuando las personas se crean las escrituras, las diferentes imágenes, nosotros no podemos decir de que esto, esculturas y pinturas, son Dios. ¿Cómo puede ser que esa pintura es Dios? ¿Cómo puede que esto nos pueda dar la salvación a cada uno de nosotros? Por eso es lo mismo que negar esto. Por eso Dios es el único que es verdadero. Dios es el único que es la verdad. Por eso nosotros ya decimos que Dios es la verdad. Que Dios es la verdad. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice la Biblia a nosotros? Cuando ustedes me ven a servir, sirvan en espíritu y en verdad. Cuando hablo sobre la verdad, está hablando de donde no existe la mentira y donde no existe. Cuando hablamos sobre la verdad, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre la palabra, sobre ese verbo. Pero entonces, cuando ese verbo fue hecho en la imagen, o sea, esa palabra fue hecho en la imagen. Pero entonces, así por a través de eso, nosotros podemos tocar y podemos hablar con Él. Por eso, Jesús se manifestó en esta tierra siendo la imagen de Dios. Por eso, entonces, Jesús, ¿cómo es que se les ha llamado? Es la imagen de la sustancia de Dios. Por eso estamos hablando de que esa verdad es la imagen de Dios, es de que esa palabra es la imagen de Dios, de que ese espíritu es la imagen de Dios. Por eso, como nos dice la palabra de Dios a cada uno de nosotros, que de ese verbo vino en carne y vimos de que estaba lleno de la gracia y de la verdad. Y cuando lo vieron a Él, vimos su gloria y la gloria como el unigénito del Padre.
Vamos a decir todos juntos, Jesús, en voz alta, Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. Es la imagen de la palabra. Pero entonces nosotros sabemos, no sabemos, no, no es, y sabemos de que no solamente un lado, sino sabemos de que Él es verdadero, de que Él es omnipotente, de que Él está lleno de la gracia, de la verdad y de la salvación y de todo. Todo está dentro de Él. Por eso, entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Entonces, las personas que niegan a Él o confiesan a Él se divide entre los que verdaderamente tienen la salvación y los que no la tienen. Por eso, las personas que niegan que Dios, que Jesús ha venido en esta tierra, la verdad están negando es a Dios. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, es la imagen de la sustancia de Dios. De esta forma es que están negando de que Logos ha venido en esta tierra como la imagen. Entonces, el que niega en esto son aquellos del anticristo, como nos dice en 1 Juan. Por eso, cada uno de nosotros al conocer esto, si sabemos solamente esto, entonces podemos saber cuán Jesús ha venido tan cerca a nosotros, qué tan cerca Dios ha venido a cada uno de nosotros. Y por eso Jesús, al ascender al cielo, entonces Él fue lo que fue, ¿qué fue lo que Él envió? Al Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, el nombre de Dios ha venido en cada uno de nosotros, ha entrado en cada uno de nosotros. Por eso Dios, que nosotros no podemos ver, se ha venido en esta tierra siendo la imagen. Por eso todo el mundo lo ha visto a Él. Pero entonces, Él tiene que entrar en el espíritu de cada uno de nosotros. Él tiene que morar dentro de nuestro espíritu para que sea nuestra salvación. Por eso Jesús subió, ascendió al cielo y luego envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, es lo mismo que Jesús ha venido en nosotros. Él está testificando de que Jesús está dentro de nosotros. Por eso, el hecho de que el Espíritu Santo ha venido en nosotros no es que nosotros saboreemos esto, sino es que solamente experimentemos esto, sino es que nosotros es verificar, es testificar, es sellar de que Jesús ha entrado dentro de nosotros, como nos dice en 1 Corintios. Pero entonces, nosotros debemos saber qué tan importante es la obra que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es quien edificó la iglesia. Y dentro de la iglesia nosotros sabemos de que está la persecución y tenemos muy diferentes dificultades. Si nosotros vemos a los discípulos y a los apóstoles, sabemos de que cuántas obras ellos hicieron en este mundo, qué tan buenas obras hicieron en este mundo, pero recibieron la persecución. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice? El Espíritu Santo entra en nosotros y hace que hagamos buenas obras. Está hablando de que el Espíritu Santo entra en nosotros y hace que nosotros hagamos buenas obras. Pero el mundo los persigue y todos ellos podemos ver que llegaron hasta el punto de ser mártires, sino que todos ellos no murieron una muerte tranquila, sino que todos ellos fueron mártires. Pero entonces hay pues dicen que murieron más de 8,000 personas de esta forma. Y en todo el mundo podemos encontrar muchas personas que pues han muerto de esa misma forma, siendo mártires en este momento. Yo una vez en el pasado, cuando fui a Indonesia, la verdad, en ese tiempo había muchas islas, y pues ahí pues había muchas islas en las cuales todavía no habían sido predicadas. Pero entonces, cuando muchos predicadores iban, ellos no volvían vivos.
Pero nosotros sabemos de que en ese mundo todos los hijos de Dios reciben la persecución y reciben las diferentes dificultades. Este mundo es el Hades. Cuando hablamos que es el Hades, es donde tiene la potestad de la muerte. Está hablando que, pues, hablamos en otras palabras, es que es la muerte, es donde no existe la vida. Por eso también el Hijo de Dios, al venir en esta tierra, Él también murió en ese Hades. Él murió. Pero entonces también hasta los ángeles que fueron caídos en el cielo fueron enviados en este Hades para que fueran destruidos y fueran y sufrieran y perecieran toda la eternidad en este lugar. Por eso, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es que el Jesús ha venido dentro de nosotros. Y por eso, el Espíritu Santo, para poder cuidarnos a cada uno de nosotros, edifica la iglesia. Aunque yo edifiqué la iglesia, esta iglesia Sumna, aunque Dios me ha dado a mí, aunque el Espíritu, sí, la verdad, uno no puede edificar la iglesia si no es a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso, entonces, también, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Que el Espíritu Santo, para proteger a la iglesia, pone al obispo. ¿Ustedes saben qué tan importante es el obispo dentro de la iglesia? También, si nosotros aquí ambiente, también en Timoteo, también podemos encontrar la palabra obispo, que estableció al obispo. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual estableció al obispo? Es para proteger a esa iglesia, para poder apacentar esa iglesia del Señor, la cual fue comprada con la sangre de Jesús, para poder cuidar la sangre de Jesús. Y el hecho de que haya establecido al obispo en la iglesia es para apacentar la iglesia de Jesús. Yo también, como les he dicho a ustedes, nosotros podemos encontrar pues algunos ancianos, pero entonces si en la iglesia presbiteriana ellos ponen y establecen algunos ancianos, y también en otras iglesias establecen a diferentes ancianos para poder apacentar a la iglesia. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dice a nosotros? Jesús dijo de que habrá en un punto en el cual no, que habrán algunos pastores en el cual desaparecerá, y así ese pastor se aleja, todas las ovejas se esparcirán. Pero entonces, esa dificultad que nosotros estamos teniendo en nuestra iglesia no es algo que solamente en nuestra iglesia está ocurriendo, sino que más de 120 iglesias dentro de Corea están teniendo esta dificultad. Pero entonces, el hecho de que de toda la dificultad en esas 120 iglesias son iguales, ese fenómeno es igual. Están tratando de, pues, quitar al pastor. Están tratando de quitar al pastor. Pero entonces, muchos de los miembros dicen, ay, ese pastor no es mi pastor, sino que ellos se alejarán y se esparce. Pero entonces, como Jesús dijo, yo quitaré pues al pastor, y verdaderamente todos los ángeles se esparcirán. Cuando nosotros hablamos de que cuidemos a la iglesia, no es el hecho de como, ay, que cuidemos a la iglesia, cuidemos a la iglesia. En el instante que el pastor se aleja, se cae, entonces todas las ovejas se esparcirán.
Por eso, de la misma forma, si uno menosprecia y niega al obispo, un instante, cada uno de nosotros caeremos y nos alejaremos de la iglesia. Por eso, ¿qué es lo que nosotros leímos en la palabra del día de hoy? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cada uno de ustedes... Entonces, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, nos está diciendo, se está advirtiendo a cada uno de nosotros. Ha puesto a obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Por eso, entonces, ¿qué lo estoy diciendo? Para poder cuidar esto de su rebaño, para poder cuidar el rebaño del Señor, él puesto a obispos. Vamos a decir todos juntos, cuando el pastor es herido, todas las ovejas son esparcidas. Ustedes podrán saber cuál es la razón por la cual nuestra iglesia ha llegado a este punto. Es porque ellos han golpeado al pastor. ¿Qué? Por eso tenemos que saber qué es la importancia del pastor. La verdad es que el obispo no fue puesto a través de las personas. Si nosotros vemos en la democracia, las personas, el pueblo, es el quien escogen y al presidente. Sin embargo, el obispo no es puesto a través de las personas, a través de la congregación, sino es a través del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que nos dice? Es algo que la Biblia nos dice a nosotros. El Espíritu Santo ha puesto por obispos. Si nosotros vemos a Pablo, él con toda su fuerza, él predicó por muchos lugares, pero entonces también él ungió en la iglesia de Antioquía, pero entonces él ordenó al obispo, cuando ustedes vayan cuando yo me vaya, ustedes tendrán que tener en su mano la misericordia y el palo. Entonces, ¿qué fue lo que dice? Y también, ¿qué dice? Ustedes, yo tomaré, y dice que no ofrenden solamente con todo, pues, rápidamente, sino como con toda prisa, sino que yo tomaré esto y se entregaré a Jerusalén. Pero entonces, muchas veces, muchas personas dicen que esto es como es el dominar en esas personas, pero la verdad es que Dios no domina, la verdad es que Dios es el que domina, no es por el hombre. ¿Por qué? Porque la fe viene a través de Dios, no viene a través del hombre. Por eso, cuando la iglesia es que ordena, es algo que Dios está ordenando. Pero entonces las personas que están tratando de separar a la iglesia, de dividir a la iglesia, dice que el pastor es el que está dominando a las personas. Es el pastor el que quiere dominar a la iglesia. Pero entonces, si uno habla de esa forma, entonces la verdad es que el pastor no puede hacer nada, si lo vamos a decir de esa forma. Entonces las personas tendrán que decir, ay, usted pastor haga esto, el otro le dice a otro pastor que haga lo otro. Pero la verdad es que todos, si hablamos de esta forma, estamos hablando sobre la democracia, pues tenemos que saber de que el Espíritu Santo es que está edificando y nos está diciendo que nosotros tengamos cuidado con esto. Que nos dice también en Hebreos, que nosotros no preocupemos al que nos está guiando. ¿Por qué? Porque esto no podrá ser nuestro, no será beneficio a nuestro espíritu, sino que nos está diciendo a nosotros que nosotros estemos despiertos para que así nosotros que obremos por nuestro espíritu. Pero entonces, como el obispo es una persona, entonces uno puede pues malinterpretar esto pensando que solamente es igual que las otras personas.
Pero entonces, si nosotros vemos en el día de, en el pasado, las personas que estuvieron con Jesús, también estoy seguro de que no lo conocieron a Él. Pero entonces, en ese momento, hasta lo trataron con cualquier persona, como común y corriente. Pero luego de que supieron de que era el Hijo de Dios, comenzaron a decirlo, Señor, Señor. Por eso, luego de que luego de que uno, pues, cuando yo, luego de que ungo a los pastores, ellos tienen la autoridad, uno se le da a ellos la autoridad. Pero entonces cuando uno se unge a los pastores, también están junto con sus familias. Pero ¿cuál es la razón de esto? Es que antes de que tuviera la autoridad delante de las personas, ahora tiene la autoridad. Tiene que primero recibir la autoridad de él, la familia. O sea que él ha salido de su familia y ahora no será solamente parte de la familia, sino que ha salido y ha recibido esa autoridad de Dios. Por eso ahora la familia no solamente le llamará, no lo podrá llamar padre o papá, sino que lo tendrá que llamar pastor. Yo también, ¿por qué? Porque desde a partir de ese momento en que recibe la unción, aunque la carne puede ser, pues, aunque pueda ser, pues, verse como hombre, y puede ser, pues, aunque tenga todavía esa sangre de esta tierra, y ahora él recibe la unción, es de Dios, es persona de Dios, es quien representa a Dios. Por eso dice que Dios, que Jesús es la cabeza y luego los pastores son sus siervos, como nos dice en Tesalonicenses. Pero entonces ahora ustedes tienen que examinarse si dentro de ustedes, si ustedes están viendo a esa persona o como pastor. Si ustedes ven al pastor con los ojos de la carne, es un hombre común y corriente. De la misma forma, si ustedes me miran a mí, me van a ver como cualquier hombre. Pero entonces, si ustedes están viendo de esta forma al pastor, entonces si ese pastor hace cualquier cosa, entonces dirán, ah, ese pastor hace eso, lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque están viendo con los ojos de la carne. Pero sin embargo, si ustedes están viendo al pastor como con ojos espirituales, entonces ustedes podrán saber de que el Espíritu Santo es quien él unió al obispo. Pero entonces si nosotros vemos también si nosotros vemos a la esposa de David, ¿qué fue lo que dijo a la esposa? Tú me has menospreciado. Él fue el ungido por Dios, pero entonces de ese mismo instante ella recibió la maldición y su generación terminó en ese instante. Queridos hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y también, ¿qué fue lo que hizo también en el Antiguo Testamento, en el pasado, que no cortaran el pelo de los sacerdotes? Porque también, ¿qué fue lo que dice la palabra del Señor? Que dentro de la familia, la cabeza es el hombre de la familia. Y también si nosotros vemos también en el catolicismo, podemos ver que algunas mujeres todavía se cubren la cabeza. Y también, ¿qué fue lo que ocurrió con Sansón? Cuando la mujer, ¿qué fue lo que dijo? ¿De dónde vendría ese poder? Pues dijo que venía de de su cabello. Entonces, que en ese instante lo cortó y terminó con su poder. De esa misma forma, sí, nosotros tenemos una cabeza, pero si menospreciamos esa cabeza, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá con nosotros? Pero entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos que dar la autoridad en el obispo, en los pastores.
Yo en el pasado, yo a los 23 años comencé a pues con los diferentes, siendo avivador y teniendo pues el poder. Pero entonces, yo la verdad, si me comparo con las personas de hoy en día que tienen 23 años, la verdad, uno pues podemos ver de que son jóvenes todavía. Pero entonces, yo como en ese momento, a los 23 años, comencé a tener muchos poderes a realizar y tenía una gran autoridad en ese momento. Entonces, muchas personas me decían que parecía de 40 años. Y algunas personas cuando me escuchan de que todavía sigo vivo, algunas personas se asustan pensando que cómo puedo estar yo vivo. De esta misma forma, Jesús tuvo la autoridad en esta tierra luego de que fue revelado de que era el Hijo de Dios. Si ustedes ven con sus ojos, podrán verse como cualquier hombre, pero si vemos en los ojos espirituales, es el obispo. Si nosotros vemos a Jesús con nuestros ojos, podrán verse como si fuera con los ojos de la carne, será como un pecador. Pues si nosotros vemos con los ojos espirituales, Él es el Hijo de Dios. También que nos dice en Corintios a cada uno de nosotros, que si nosotros sin el Espíritu Santo no podemos llamar a Dios, a Jesús como nuestro Señor. Queridos hermanos, tienen que respetar al obispo, tienen que dar la autoridad al obispo. Hay a veces, aunque mi pensamiento pues no pueda ir en contra, no puede, pues uno puede pensar de que las acciones del obispo o los pensamientos del obispo puede ser, pues pueden ir en contra de mis pensamientos, pero sin embargo, tenemos que respetar esto. Nosotros podemos ver de que cuando uno va, digamos, pues uno puede ser mayor que las otras personas y podrán tener pues diferentes experiencias. Pero si uno le dice a ese que una persona menor que haga esto, de esa persona lo hace. Queridos hermanos, si nosotros preocupamos al obispo, si nosotros no seguimos al obispo, luego eventualmente el obispo caerá y todas las ovejas se separarán. Cuando nosotros hablamos de que nosotros protejamos a nuestra iglesia, tenemos que nosotros protejamos a la verdad. Tenemos que cuidar al obispo. Vamos a decir todos juntos, cuidemos al obispo, cuidemos al obispo, cuidemos al obispo, cuidemos al obispo. Vamos a ver, que mi espíritu cuida a la iglesia, que mi espíritu cuida a la iglesia, que mi espíritu cuida a la iglesia, que mi espíritu cuida a la iglesia. Vamos a decir, que mi espíritu cuida la verdad, que mi espíritu cuida la verdad, que mi espíritu cuida la verdad, que mi espíritu cuida la verdad. Queridos hermanos, nuestra iglesia tiene que cuidar esta verdad. La verdad que nosotros tenemos, la verdad, no se puede comparar a las otras personas. Es algo que yo he hecho por esos 60 años. Por favor, todos de pie. Dentro de sus corazones tiene que estar el obispo. Dentro de sus corazones tiene que estar el obispo, quien lo sigue a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que nosotros no preocupemos al obispo. Que nosotros no preocupemos al obispo. Por favor, todos llenos del Espíritu Santo, tenemos que seguir la voluntad de Dios, a seguir a ese obispo que fue puesto por el Espíritu Santo. Tenemos que seguirlo a él. Y espero que así sea. Vamos a orar todos juntos por ello.